Ahí mejoramos el audio, pues. Por supuesto. Ahora sí. Pero estaba. Ahora sí. Sí. Ahora sí, sí. Unos ajustes, hoy día estamos. Uf. Ahora se escucha el audio, se escucha bien. Primer cara con Julio Aravena. 12 minutos del primer tiempo. Ahora sí, sí. La salida para San Miguel a través de Julio Aravena. Viene Pablo Martínez. No le dio de lleno. Insistía Ruiz en la salida. Viene Cristian Aravena. Combinando con Julio. Y Pablo mano salvo. Espectacular. Espectacular en la contención el Pablo. Así es. Pablo Manosalva se arregla en la indumentaria. Restan 9:14. 9:14 para que finalice esta primera etapa. Salida de Ruiz para Llano. Combinación con Torres. Ingresó Raúl Fuentes en el Llano y Antonio Martínez en San Miguel. Ruiz buscando a Torres. Ahí Emanuel. Combinación de Ruiz con Miguel Lorca. Lorca, gol de la derecha. Recupera Cristian Aravena para Estudiantil San Miguel. Se viene Aravena, el despeje de mano salva. La disputa entre Aravena y Fuentes. Danilo Palma, Martínez, Pablo, con Cristian Aravena y con Antonio Martínez la combinación. Pablo Martínez se toma su tiempo. Con Danilo Palma. Martínez. La disputa entre Aravena y Torres. 7:40 resta para que finalice la primera etapa. 1-1 la cuenta. Palma. Aravena. Martínez. Palma. Insiste Danilo. Atento, mano salva en el despeje. La pelotita abandonó los límites del campo de juego. Entretenido e intenso partido estamos presenciando aquí en el de 12 de Peñaflor. Moya, en la salida para el Llano. Ruiz, controlando la pelotita, poniendo la pausa.
La contra de San Miguel, la trae Danilo Palma, recupera Ruiz. Aravena. Y la segunda falta le marcan a San Miguel. Salía de Pablo Martínez, poniendo velocidad, remate furibundo y la reacción de Pablo Manos salva. Raúl Fuentes la salía para Llano, con Moya, apura Martínez, saca la marca el Nacho. Ruiz, Nacho Moya. Martínez. Ingresa Marco Aliste por Miguel Lorca en Llano. Aliste, restan cinco. Y la primera, Lister. No pudo Josico. Y en la ventaja para el Llano. Se van a reiniciar las acciones. Martínez con Palma. Restan 4 con 45. Se nos va el primer tiempo. Raúl Fuentes. El despeje de Josico con el casco. Salía de Palma buscando a Pablo Martínez. Palma, atento cuando salva. Resuelve todo Ruiz. Álvaro Ruiz. Combinación con Raúl Fuentes. Aliste. Con Fuentes. Aravena, Cristian, la disputa con Aliste. Algo señala el juez Mesa. Amonestación para Cristian Aravena y Marco Aliste. Cuando restan 4 minutos. A Martínez con Martínez. Remate furibundo de Pablo Martínez. Muy bien el despeje de Pablo Manosalva. Pablo Martínez. Y en la humanidad de su hermano Antonio. Y ahora salía para el Llano, que está en ventaja. Salía el Nacho Moya.
el Nacho con Álvaro Ruiz. Controlando las acciones de Nenco el Llano. Tratando de bajarle velocidad a los ímpetus de San Miguel. Martínez. Aravena. Martínez, 3 minutos. Solo por la izquierda, Danilo. Y el remate le ha dado Danilo Palma en su compañero Cristiano Aravena. Ya, se recuperó Cristian. Raúl Fuentes. Álvaro Ruiz. Marco Aliste. Nacho Moya. Ruiz. Fuentes. Apura Cristian Aravena. Salida Pablo Martínez. Pablo Martínez. Atento, mano salva. 2:20. Ruiz. Media vuelta para sacarse la marca Antonio Martínez. Combinación con Raúl Fuentes. Cristian Aravena. Pablo Martínez. Marco Aliste en la salida del Llano. Antonio Martínez. Pablo Martínez, combinación con Antonio, en doble intención. Muy buena, triple contención de Pablo Manosalva en la salida. Propicia la salida del Llano con el choque entre entre Ruiz y Cristian Aravena. Cayó mal Cristian. Cuando resta 1 minuto y medio. Ya, se recuperó Cristian. Pablo Martínez, manejando los tiempos de su equipo. Aparece su hermano Antonio. Juan Pablo hace el amago. 1:10. Sería el Llano con Raúl Fuentes. Buscando a Álvaro Ruiz. Se saca la marca Antonio Martínez. ¡Bien, Álvaro! Repeje Cosico. Danilo Palma, abre para Pablo Martínez. Atento mano salva, insistía Antonio Martínez. 35 segundos, aparece Julio Aravena. Enredo, cae Martínez, Aravena, Aliste, Moya. Y en la contra, Raúl Fuentes pone a prueba las equipaciones de Cosico Cornejo. 15 segundos. Y la marca la tercera falta a San Miguel cuando restan 12 segundos. Nueve segundos. Despeje largo. Recupera Pablo Martínez para San Miguel. La pura Aliste.
Va Pablo Martínez. Aparece Julio Ravena. Y finaliza la primera etapa. Ventaja parcial de Llano sobre San Miguel.